Mi nombre es Zurdo y espero disfrutes de este nuevo video, pero espera, ¿aún no te suscribes a mi canal? Te doy un par de segundos para que lo hagas y de paso activa la campanita, juntos hagamos que esta comunidad crezca. El tan esperado aniversario número 25 de Tibia ha llegado y con él un montón de cosas por analizar, y como son muchas iremos directo al tema. Parte de lo que trajo el aniversario es la 25 Years of Tibia Quest, que la dividiremos en dos partes. Una es todo el acceso para ganar el derecho de pelear con el boss final de esta quest llamado Lord Retro, y en el camino ir recolectando algunos ítems de decoración y una montura, y la segunda parte será la pelea con el boss, que consiste en mera estrategia. En este video nos enfocaremos en la primera parte. Ahora, las letras pequeñas, requisitos. En cuanto a nivel, los primeros pisos no tienen ningún mínimo requerido, ya que me he topado con algunos cuerpos de niveles 8 dentro de la primera zona, pero en una de las memorias pide tener tus 5 blessing y ser un jugador promovido, es decir, tener esa promo de vocación de nivel 20, así que tomemos ese como mínimo. En todo el camino aparecen réplicas de criaturas que, aunque no golpean igual que las reales, sí tienen casi la vida similar, es decir, un nivel 100 tardará un poquito en matarlas si es que queda trapeado en algún punto, así que para jugadores menores de nivel 100, lo recomendable es ir más seguros con varios amigos. Ítems: es necesario lleves contigo una White Silk Flower, esta cómprala en Market, además un Brosen Gear Wheel, que también puedes comprar en Market o lotearlo en Oramon, y una Cooper Válvula también es necesaria, que también la puedes comprar en Market o conseguirla en las profundidades de Glot Factory. De todas formas, te diré cómo conseguir estos dos últimos ítems durante el camino, pero como tienen cierto cooldown y mucha gente puede quererlas, esto te va a demorar si no las llevas desde un principio. No olvides llevar un Dwarven Ring y ojo acá, te recomiendo también llevar daño de algún elemento. Si te llegaras a quedar trapeado, algunas criaturas son casi inmunes al físico, así que ve preparado con algo más que físico en cuanto a ataque, y este consejo va más enfocado para los kinas pequeños. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? Obtendremos varios ítems conmemorativos del aniversario, y uno de los dos ítems para la montura del evento, y completar un álbum de pinturas que es requerido para poder entrar a la sala del boss final, Lord Retro. Además, un achievement, y después de matar al boss también obtendremos el Formal Dress Outfit, también conmemorativo del aniversario. Ahora sí trataré de ser muy breve porque el camino es muy largo y yo demoré entre 60 y 70 minutos para terminar toda esta primera parte. Toma en cuenta que soy nivel 697 y avanzo rápido. Todo comienza en Thais, en la parte noreste de la ciudad. Encontraremos esta máquina del tiempo que, al usarla, nos envía a una zona temporal donde visitaremos todos los tiempos conocidos de Tibia, desde su última actualización hasta terminar en la primera versión de Thais. Este piso hace referencia al Bosque de la Vida, la zona de los hombres león de Arasha y Kilmaresh. Debes correr y no pierdas tiempo matando criaturas. El mapa no tiene forma de perderse, solo hay un camino. Al llegar acá, usa la estatua de león para cruzar del otro lado. Y acá comenzamos a recolectar ítems. No temas de estas réplicas de Manticores, estas atacan a distancia y el daño que hacen es mucho menor que las reales. En el mapa te coloqué donde están los primeros ítems que recolectaremos, como esta paleta de colores y un poco al noreste el álbum de pinturas. Más a la derecha podemos tomar una hoja en blanco que servirá para hacer nuestras pinturas. Atención acá, aquí verás un portal, puedes entrar sin problema. Esta zona es para eliminar 10 bosses, pero este tema es muy aparte de la quest que andamos haciendo, y eso lo veremos en otro video. Pero te puede servir este portal como zona segura de ser necesario. Estos papelitos blancos son muy útiles y necesitamos 8. Durante todo el camino podemos ir recolectando más, pero te recomiendo que esperes aquí y después de aproximadamente 2 minutos podrás salir y tomar otro papelito del mismo lugar. Más adelante también hay lugares para obtenerlos, pero el consejo es este: se ocupan 8 papelitos porque son 8 pinturas que colocaremos en el álbum de pinturas, pero si sacas 16 papelitos podrás hacer 16 pinturas en lugar de 8 en la misma vuelta, así vas a ahorrar tiempo y tendrás 8 pinturas listas para otro álbum de otro personaje que tengas. Cuando ya tenga los papelitos necesarios, avanzamos al norte. Acá está el portal para avanzar al siguiente piso. Este nos envía a una zona réplica de Secret Library. Tranquilo, no te van a matar de un golpe. Puede que de varios, pero de uno no, así que solo trata de no quedarte trapeado o vas a tener que matar. Primero dirígete al norte y en este punto, frente a este banner de Falcon, usaremos nuestra paleta de colores en un papelito en blanco y se transformará en la pintura que ocupamos. Hazlo en la ubicación correcta. Ahora usamos esa pintura que obtuvimos en el álbum de pinturas y así ya recolectaremos la primera pintura. Ahora nos faltan 7. Avanzamos en el mapa, trata de hacer todo corriendo. En esta parte posiblemente ocupes el Dwarven Ring porque estas
criaturas de Faerie te emborrachan. Tenemos que llegar hasta la parte izquierda del mapa donde está el siguiente portal, pero no nos dejará cruzarlo. Para hacerlo nos pide una tibia coin, pero no de las reales. Esta la encontraremos cavando en arena, justo en este puntito. Yo utilicé mi navaja azul y me entregó un ítem de tibia coin. También puedes usar una pala. O bien en la parte norte derecha de esta memoria de Krylos encontrarás este barril que te da una herramienta que también te ayuda a sacar esa tibia coin de la arena. Con esta moneda ya podemos cruzar el portal. Ahora estamos en las memorias de Oramon. Acá necesitamos 4 ítems, un calibrador que se obtiene de este montoncito de basura. Un poco al sur izquierda está esta máquina. Habrá que esperar a que aparezca una llavecita y usarla para obtener una válvula. Esta parte es la que te puedes ahorrar si traes estos 2 ítems contigo desde un principio. El bronce gear wheel lo sacas del loot de estas criaturas y un tubo que ocupamos se obtiene de un cofre al norte de esta zona. Más a la derecha, en la memoria de Roshamul, justo aquí puedes obtener otro papelito blanco. Ten cuidado con las criaturas, no golpean fuerte, pero ya de a montón pueden darle un susto a un nivel pequeño. Incluso he visto varios muertos por esta zona. Acá vuelves a colocarte tu Dwarven Ring, ya que estas cosas de Warzone emborrachan. Hasta la parte final del mapa se ubica el siguiente portal. Este no podemos cruzarlo y nos indica que debemos de reparar la máquina del tiempo. Así que, ¿qué crees? Debemos volver hasta el inicio. Sigue el mismo camino, pero a la inversa. Y llegando a la máquina del tiempo no te dejará salir. Debes usar los 4 ítems que conseguimos de la memoria de Oramon. Úsalos en la máquina y listo, habrás reparado la máquina. Ahora sí, a volver a recorrer todo y ya podremos cruzar este portal. Atentos acá. En esta memoria de Sao, nada más entrando veremos un cofre. Aquí se obtiene un trenecito. Este es uno de los 2 ítems necesarios para la montura del trenecito. Guárdalo y terminando el recorrido te diré cómo obtener la montura. Tenemos que seguir avanzando. Al sur está la zona de Yalahar. Acá si te trapeas debes atacar con elemento porque estos sacerdotes son muy fuertes al físico. En este cráneo vamos a obtener una Black Skull. Guárdala, es parte de los rewards. Al sur izquierda llegaremos a Svargrom. Ve viendo mi mapa, ya que como yo andaba de observador, recortaré partes innecesarias. En esta zona tomaremos un vial de pintura verde. Ahora toca buscar 3 focas bebés y usarlo en ellas para marcarlas. Hay varias en esta zona de Svargrom. Después ve más a la izquierda, entra al agua y en esta botella verde encontrarás otro papelito blanco. También guárdalo, recuerda que aún nos faltan 7 pinturas para nuestro álbum. Al norte llegaremos a una zona de piratas y acá está el portal que nos lleva al siguiente piso. Este portal al cruzarlo te quitará 5 puntos de soul. Para esta zona ocuparás tener tus 5 blessings regulares y ser un jugador promovido, esa promo que se compra al nivel 20 con el rey Tibianus. Esta es la selva de Tiquanda. Esta zona está llena de réplicas de hidras. Avanza a la derecha hasta llegar a la memoria de Ancramo. En este punto está un portal que nos ayuda a cruzar la montañita. Acá hay escarabajos antiguos y en este cofrecito encontrarás otro papelito blanco, guárdalo. Sigue avanzando a la izquierda y llegaremos a las Amazonas. Acá recolectaremos varias skulls. En este barril tomamos la skull verde, en este cuerpo muerto la skull roja, dentro de esta pequeña casa la skull amarilla y al sur de esta podremos obtener otro papelito blanco, guárdalo. Seguimos avanzando a la izquierda y en este ataúd está una skull blanca y un poco más al norte izquierda dentro de este esqueletón está la última skull de color naranja. Entonces en este piso obtuvimos 5 skulls y 2 papelitos blancos. Cruzamos el portal y vamos al siguiente piso. Esto es la memoria de dron. Al sur derecha podrás tomar otro papelito blanco, guárdalo. Avanzamos en el mapa hacia la izquierda pasando por la memoria de Abedendriel hasta llegar más al sur a Kasurdun. Corre y en este punto abre el barril y te dará una Platinum Coin conmemorativa. Vamos a la derecha y estará esta parte, una puerta que no podemos cruzar y nos pide que le demos esa monedita de Platinum. Entonces tienes que colocarlo en el slot de monedas de la izquierda. Acá le damos Use al Coin y lo soltamos ahí. Ahora sí podemos darle clic a esa puerta y podemos cruzar. Acá está el último portal de este tipo. Ve a la tienda de Frodo y entra en este portal. Serás enviado a esta zona muy antigua y acá haremos 2 cosas. Al norte, en este cuerpo muerto, encontrarás una poción de vida antigua. Guárdala, es de decoración. Y si crees que ya terminamos, pues no. ¿Recuerdas que tenemos ese álbum de pinturas por llenar? ¿Y apenas hemos hecho una pintura que fue la del banner de Falcon? Pues en este lugar debemos hacer una pintura más. Así que usa tu paleta de colores en el papelito blanco y tendremos la segunda pintura de 8 necesarias. Intentarás usarla y soltarla en el álbum, pero no pasará nada. Esto es porque tienen un orden. Y esta es la última pintura que añadiremos al álbum. Así que vamos a buscar las 6 restantes y esa la sacaremos en el Tibia Real. Así que tienes que recorrer todo de regreso y salir de aquí por la máquina del tiempo.
La tercera pintura la sacamos en los portales del Norte de Thais. Acá usamos de nueva cuenta la paleta de colores en un papelito blanco y tenemos la pintura. Esta sí úsala y suéltala en el álbum y vamos por la siguiente. Visitamos la isla del aventurero. Usa un Adventure Stone en cualquier templo y te envía acá. Aquí al lado de estas estatuas usamos la paleta de colores en el papelito blanco y tenemos la pintura. Ahora úsala y suéltala también en el álbum y listo. Vamos por la siguiente. Esto es Khazad-dûm, puedes llegar por la alfombra. Ve al norte derecha, baja las escaleras dos tiempos y camina a la izquierda. Sube escaleras dos veces y justo acá frente al coloso de Khazad-dûm, usa tu paleta de colores en el papelito blanco. Hazlo donde yo estoy ubicado y ahora la pintura que creamos, úsala y suéltala en el álbum. Ahora toca visitar Karlin, puedes irte por la alfombra a Edron y después por barco a Karlin. Frente al banco que está dentro del depot, usamos la paleta de colores y le damos al papelito blanco y volvemos a usar esta pintura y soltarla en el álbum. La siguiente es en Venore, al sur del barco sube todas estas escaleras y aquí debemos usar la paleta de colores en otro papelito blanco y generamos otra pintura de las estatuas de Venore. Y nos falta una, esta está en Ave Dendre, frente a la Elven House, usa tu paleta de colores y úsala en otro papelito blanco, la pintura la usamos y la soltamos en el álbum. Con esto habremos introducido ya 7 pinturas, nos falta la última que ya tenemos pero no podíamos meterla al álbum. Y ahora sí, la usamos y la soltamos en el álbum y ya lo tenemos completo. Y teniendo esto, ¿qué sigue? Ahora toca enfrentar al boss Lord Retro. Este álbum tenemos que traerlo con nosotros para poder entrar a la sala del boss, pero eso se los platicaré en un siguiente video. Resumen, ¿qué obtuvimos? 6 skulls conmemorativas de decoración, una poción de vida antigua, el álbum completo para enfrentar al boss Lord Retro, y obtuvimos un Wind Up Loco, este trenecito que es uno de los 2 ítems necesarios para la montura del ferrocarril. ¿Cómo sacamos el otro ítem? Para eso vamos al norte de Thais. Acá está esta zona, entramos y debemos cruzar este portal, si hay fila pues toca esperar. Entrando el dragoncito comenzará a moverse en todo el tablero, si tenemos suerte y se queda quieto en ese cuadrito morado del centro, obtendremos una llave ganadora, que es el segundo ítem de la montura. Ese al usarlo en el trenecito que tenemos nos dará la montura del ferrocarril. Te recomiendo que no compres la llavecita en Market, sé paciente, ve con todos tus personajes cada 20 horas y tú mismo si tienes suerte podrás sacar esa llavecita. El aniversario número 25 de Tibia trajo muchas cosas de qué hablar, mantente pendiente de mi canal porque iré desmenuzando cada partecita de este evento en siguientes videos. Así que te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si te quedó alguna duda de esta parte realizada en el video o deseas añadir algo como aportación, háznoslo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por verme y no olvides regalarme un like y compartir para que lleguemos a más personas. Nos vemos en el próximo video.